reconociendo la importancia de conocer lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra presentamos el programa Por el Camino de la Verdad, con una exposición clara y sencilla de lo que Dios desea comunicar a todo aquel que anhela conocer y vivir bajo la dirección de Dios todos los días de su vida. Y ahora con ustedes, los pastores Alan y Gladys Arevalo, anfitriones de su programa de estudio bíblico Por el Camino de la Verdad. Dios se los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición el podernos encontrar una vez más con otro estudio bíblico en nuestra serie del de libro de los salmos. Bienvenidos nuestros hermanos que están en vivo también aquí acompañándonos en este santuario. Y uh, también doy la bienvenida a hermana Gladys. Buenas noches, hermana Gladys. Buenas noches, hermano Alan. Buenas noches, hermanos que están aquí presentes. Y a todos nuestros hermanos que estén en conexión con nosotros. El Señor nos bendiga a todos en esta noche. Gloria a Dios. Así que tenemos otro estudio más. Vamos a ir con un salmo poderoso. El salmo de esta noche es el número 126. ¿Es así, hermana Gladys? Sí, es el salmo 126. Y el tema de este salmo es cántico de, de gracias. Por la restauración divina. Cántico de gracias por la restauración divina. divina. Muy bien, qué lindo. Así que, bueno, la invitación realmente es uh, uh, muy especial para que usted nos acompañe, porque vamos a aprender muchísimo sobre este salmo, que, que es un salmo que tiene cinco o seis versículos nada más seis de la hermana Bueno, y para eso, pues también tenemos un versículo para memorizar. Sí, mi hermano, tenemos un versículo para memorizar, pero ¿por qué no oramos antes de empezar? Me ¿no? parece muy bien. muy bien. Padre, te damos la gracias, Señor, por esta nueva noche que tenemos, Señor, una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Espíritu Santo, llénanos a todos de sabiduría, Señor, y dirígenos por la senda en que debemos de andar, Padre sí. Celestial. Y Padre, en esta hora, bendecimos también a nuestros hermanos aquí en nuestro estudio en vivo, a nuestro hermano ingeniero también, Señor, que está realizando esta grabación, y a todos nuestros hermanos que ya están conectados también por el Internet en esta página. Gracias, Señor, por todo en tus manos de amor nos ponemos en esta noche y todos decimos, Amén. Gloria Amén. A Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces quiero pedirles que busquemos el Salmo 126. Salmo 126, y tenemos dos versículos para memorizar. Son los versículos 5 y 6. Y nos dicen así: estos versículos: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán irán andando lloran, y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Otra ah, vez eh, lo vamos a repetir. Eh, sí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ah, El propósito de esta lección es que nosotros como creyentes en Cristo reconozcamos que la verdadera libertad y restauración proviene solo de Dios, aun que estemos experimentando momentos difíciles que al final nos traerán alegría y regocijo. Amén. Amén, amén. Muy amén, bien. Que así sea. ¿Y está dividido este eh, salmo en qué manera para estudiarlo esta noche, hermana Glaz? Eh, está dividido en dos partes. Dice, gozo más allá del poder eh, expresar el, re el retornar del exilio. Y la, el, la segunda parte, la oración y un entendimiento sabio. Muy bien, eh, primero vamos a... Leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo 126 y nos dice de esta manera, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Versículo 4: Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Este es el Salmo. Bueno, los últimos um, salmos que hemos estado estudiando eh, son llamados cánticos graduales. Eh, es una serie de 15 salmos, del Salmo 120 al 134. Estos salmos eran cantados por los judíos que viajaban a Jerusalén para celebrar tres grandes fiestas anuales ordenadas por Dios. En Éxodo 23 leemos esto y también en Deuteronomio 16. Las fiestas eran la fiesta de la Pascua, o sea, liberación, la fiesta de las semanas, o sea, acción de gracias y de los tabernáculos que celebraban la fidelidad de Dios. Bueno, como vimos hace dos, dos, dos eh, clases anteriores, Jerusalén es conocida como el Monte Sión. El Salmo 125 nos habla de que los que confían en Jehová son como el Monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y que Dios nos protege así como los montes protegen, están alrededor de Jerusalén. El Salmo 127 que estudiamos la semana pasada, aprendimos que nuestras vidas y nuestra familia deben de estar cimentadas y edificadas en Dios y que Él es el único que nos guarda y protege con su gran poder. ¿Por qué? Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores y el Señor... Si el Señor no guardare la ciudad, en vano trabaja la guarda. Ahora, este salmo que vamos a estudiar, el Salmo 126, es el número 7 de esta serie de los cantos, cantos graduales. Eh, graduales, o sea, de los peregrinos. Y muy probablemente fue compuesto después del exilio, cuando los hebreos regresaron. De Babilonia, ¿verdad? En su primera parte, ya, ya dijimos que tiene dos partes muy notorias. En su primera parte, vemos una acción de gracias, con una, de una maravillosa gratitud, se, se ve esa la alegría por la restauración de Dios. Y en la segunda parte, entonces, se ve una petición pidiéndole a Dios que les ayude a avanzar en esa obra que ellos tienen. Y realmente que es una obra muy grande a la que fueron llamados y la oportunidad que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Así que con su Biblia en mano, pues amado hermano, estudiante, en esta noche porque vamos a ir a, conociendo aspectos muy importantes, aspectos históricos que es necesario mencionar en el estudio de esta tarde. Entonces, nuestro primer eh, eh, punto importante de dos que van a cubrir este estudio, es gozo más allá de poder expresar el retorno del exilio. Y vamos uh -huh. con esto que dice así, el cumplimiento del sueño anhelado y gozoso. Esto nos da a entender que había un sueño, había una necesidad, había un anhelo. Sí. De, de ver la mano de Dios obrando nuevamente sobre el pueblo de Israel que estaba cautivo, ¿verdad? Sí. Y por eso leímos y, y nuevamente menciono a las primeras líneas de nuestro capítulo 126. Dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como, como los que sueñan. Como los que sueñan. Bueno, qué ha acertado esa esa palabra, ese concepto en ese momentito, porque muchos tenemos sueños, ¿verdad? Siempre estamos soñando despiertos, se nos dice a veces, pero bueno, el pueblo tenía esa necesidad y soñaba con que ese día llegara. Entonces, en número A podemos decir, el salmista cantó o mencionó o escribió de un tiempo cuando Dios liberó a su pueblo de la cautividad. Y estos fueron restaurados a... Jerusalén, fueron llevados a Jerusalén, conocida también como Sión, la ciudad santa. Y la mayoría de estudiosos y, eh, y también personas importantes uh, de la Biblia, es decir, estudiosos de la Biblia, señalan que este retorno fue durante el exilio de Esdras y de Nehemías. Es decir, el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Uh -huh. Recuerdan ustedes que fueron llevados desde Jerusalén, el templo destruido, todo quedó en ruinas y se llevaron a mucho del pueblo, a muy especial de Israel, entre ellos iban príncipes, etc. Bueno, un material para estudio de otra ocasión, ¿verdad? Pero veamos algo de, de lo que dice la historia y que realmente está tan claro en el libro de Esdras que hay en su Biblia el libro de Esdras en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 1, hermana mm -hmm. Gladys, capítulo 1 y los versículos del 1 al 4, por favor. Sí, vamos a leer eh, la traducción del lenguaje actual, nos dice de esta manera, Esdras 1 del 1 al 4, en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos, vecinos ayuda en dinero, mercadería y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Así mismo es. Personaje importante, Ciro, rey de Babilonia, en el momento que Jeremías había dicho 70 años de cautiverio, se cumplen los 70 años de cautiverio, y lo interesante, como dice la Biblia, tan clara, ¿verdad? Que Dios tocó el corazón de ese rey Ciro y le ordenó, dice, o le encargó que le construyera un templo en Jerusalén. Qué maravilloso sí. es eso, ¿verdad? Dios, Dios tiene cuando, control. Claro, y cuando él quiere tomar decisiones y llega momento de eventos muy importantes, pues utiliza a reyes, utiliza a presidentes, gente de gobierno, gente sencilla y bueno, conocemos la historia que hasta animales domésticos ha usado Dios, ¿verdad? Para poder a, llevar hacia adelante sus propósitos. Así que esa es la historia. Se da ese salvoconducto, ese regreso, esa libertad para volver otra vez a Jerusalén. Imagínense. Y van con la autoridad y con todo el respaldo del rey de todo el imperio en ese tiempo, como era el rey Ciro, ¿verdad? Así que ya lo vimos. De esa manera, entonces la cautividad de Babilonia, o sea, los hebreos cautivos, judíos, vuelven a Sión. Y el verso en su segunda parte también dice el, el capítulo el verso primero seremos como los que sueñan cuando ellos tuvieron esa noticia cuando ellos escucharon que iban a volver no 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 estás jugando es de veras vamos de regreso todos los que quieran unirse a nosotros para Jerusalén qué bonito era qué interesante es esto Bien. así que el salmista con poder y belleza describe el sentido de un asombro Alegre, un asombro como que no se creía todavía y agradecido, eso sí, en el poder y la bondad de Dios al traer de regreso a su pueblo de, a, desde la cautividad a Sión. Pareciera demasiado bueno, muy grande para ser verdad, ¿verdad? es lo que ellos pensaban. ¿Qué, qué pensaban ellos? Que solamente era un, un sueño o una ilusión, algo que se imaginaban como ocurre en ocasiones de gran gozo, como sucedió, por ejemplo, en otra descripción que tenemos en Génesis 45-26. Búsquelo ahí en su Biblia. Génesis 45-26, la reacción a una gran noticia. ¿Cómo fue, hermana Sí, eh, es, es la historia de Jacob y de José. Y en los versículos 25-26 dice, los hermanos de José salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán, y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo y que él era el gobernador de todo Egipto. Jacob casi se desmayó, pues no podía creer lo que decían. Bueno, una noticia que, que impactó la vida de aquel anciano, ¿verdad? A sí. aquel hombre eh, que Dios estaba utilizando o había utilizado y estaba utilizando en ese tiempo, Jacob. El hijo se, eh, prácticamente había desaparecido, se había perdido no sabían de él, era el hijo menor de Jacob, y él entró en una gran tristeza, ¿verdad?, desde ese momento. Y ahora que llegan los hermanos mayores, no, si sí, tu hijo está vivo, y es el, es el gobernador de Egipto, de la gran nación en aquel tiempo. El pobre Jacob, lo tuvieron que agarrar, imagínense, porque se iba a caer, ¿verdad? El pueblo, entonces, en aquel tiempo, cuando recibieron esa noticia, sí, ellos sabían y esperaban que, iba a haber una restauración, porque así es Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando el momento verdadero de esa restauración llegó, fue una experiencia abrumadora. Ellos, dice, fueron como los que sueñan. ¿Será posible esto? Vamos a volver entonces. Imagínense llegar a la familia, decirle a la esposa, a los adolescentes, a los niños. Había una alegría tan grande, ¿verdad? Todo uh -huh. sucedió tan rápido y todo esto parecía un espejismo. Y hablando de eso, en el libro de, es decir, en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Hechos, tenemos un, un pasaje también increíble donde Dios obra de una manera que dice uno, wow, pero esto es casi sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice acerca del apóstol Pedro? Sí, en Hechos 12, de los versículos del 5 al 9, dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar a aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: Levántate pronto. ¿Dónde fue sí. 12, 7 y 9. Sí. Sí, le dijo: Ah, sí, levanta, levántate pronto. Y saliendo, entonces. Ajá. Entonces, no, pero aquí me, me. aquí se presentó un ángel de Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel. Y, lo, y tocando a Pedro en el costado, despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Sí. Le dijo el ángel síguete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía visión bueno ahí estaba sucediendo algo grandioso era algo que, que, que... Para esa época, ¿quién iba a, a, a creer que algo así sucediera? Pero es el poder de Dios, movilizándose cuando Él ah, tiene su propósito, ¿verdad? Eso lo podemos ver en producciones eh, cinematográficas en este tiempo, ¿verdad? Que se levantan, desaparecen. Pedro en medio de dos soldados, en la cárcel, ah, no le esperaba, no iba a ser un buen día el siguiente día, corría peligro su vida y en medio de dos soldados encadenados se rompen las cadenas los dos soldados que rompen la, eh, que cuidan la puerta y él dice sígueme le dice al ángel y lo siguió y pasó en medio de las puertas y sabemos la historia que llegó al lugar donde la, estaban los hermanos reunidos orando sí. sin cesar por él entonces eh, esto dice ahí que pareciera como que fuera eh, ¿cómo dijo una visión una visión algo un sueño algo que él estaba bien dormido pero entonces Dios obró de esa manera tan hermosa, ¿verdad? Sí, el ángel sacó lo sacó. Por medio de un ángel enviado, uh, sacó y liberó a, a Pedro, a Pedro uh -huh. de ese lugar tan tremendo en que estaba. Y así fue lo que Dios hizo, también no solo con una persona. Sino que con miles de cientos de miles de personas sí. en Egipto, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Y en el pasaje que estamos viendo. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Salmo 136, 11, hermano? El Gracia? Salmo 136, 11 dice: sacó de Egipto a Israel. Dios nunca deja de amarnos. Muy bien. ¿Por qué razón lo sacó? ¿Por qué sacó a Pedro? ¿Por qué sacó al pueblo de Israel? ¿Por, por qué ahí, ahora no, vuelven ahí. otra vez? del exilio en Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor, dice, porque el Señor nunca deja de deja amarnos. Y en esta hora uh, tenemos que, que meditar. Dios muchas veces nos ha sacado Así de es. problemas bien difíciles y quizá ni nos hemos dado cuenta. Así y hemos dicho, no sé lo que pasó, pero aquí estoy y aquí sigo. Pero gracias a Dios eh, por ello, ¿verdad? Dios nos libra. Y así como sacó a Egipto de Israel, y así como sacó al pueblo de Babilonia, porque Dios nunca deja de amarnos. Eso amén, lo encontramos amén. en Éxodo 136, 11. Muy bien, así que seguimos adelante entonces. Vamos a un, a un punto número 2 que dice, riendo, cantando y proclamando, basado en los versículos 2 y 3 de nuestro Salmo 126 que estamos estudiando hoy. ¿Qué es lo que dice hermana Glais? Esos dos versículos, por favor. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestra boca se llenará de risas. Es decir, va a haber un gozo tremendo, eh, carcajadas. Y la verdad es que los hebreos, entonces, al tener ya la noticia oficial, se anunció oficialmente: vuelve la cautividad a todos los israelitas a Jerusalén. Ellos celebraron esa asombrosa obra de Dios, como con risas y alabanzas, ¿verdad? Había tanta risa que podemos entender, como dice el verso, que, que, que sus bocas estaban llenas de ella. Sí. <laughs> Qué bonito ver a las personas así, ¿verdad? Sí, cuando sí. están no solamente sonrientes, sino que cuando hay una risa, hay un gozo, una alegría muy grande. Y esto pues entonces, porque la misericordia de Dios fue tan inesperada, tan sorprendente, tan singular, que no pudieron hacer nada más que reír y rieron mucho. Así Yo creo es. que se acostaban y no paraban de reír, hermana. arreglando <laughs> de su equipaje, sus maletas, todo lo que iban a llevar. ¡Ey, no olvides los zapatos! ¡No olvides! Y, pero contentísimos, una risa tremenda. Y así debe ser en nuestro tiempo, ¿verdad? Sí. Porque Dios también a nosotros nos ha hecho libres por medio de Jesucristo. Amén. Así que el, el escritor Spurgeon dice eso. No solamente sus bocas estaban llenas de gozo y de alegría, sino que también... Sus corazones, ¿verdad? Sí. La alegría en el corazón, el gozo se manifiesta también en nuestros rostros. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Salmo 105, 43 relacionado con esto, hermana Glaze? Sí, entre cantos y gritos de alegría, nuestro Dios sacó de Egipto a su pueblo. Así mismo fue, cientos de años atrás, miles de años atrás, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Sí. Dice que entre cantos y gritos de alegría, iba jubiloso a aquel pueblo saliendo, al menos Amén. esa noche o esa madrugada que salían, ¿verdad? Y bueno, el gozo, la alegría, esta es una experiencia también del nuevo convertido, sí. nos hemos dado cuenta, eh, ellos podrán decir, ay, fue como un sueño, pero ¿qué pasó conmigo? Un cambio instantáneo, ¿verdad? Sí. Del perdón del pecado, ahora a la salvación. Y, y realmente... Yo he visto personas que ríen, que se gozan y no que paran, lloran, y, lloran. y bueno, gozo. es sí. algo tan inspirador, ¿verdad? Sí, que darse y cuenta de que ya son otras personas, unas nuevas personas, nuevas en criaturas, Cristo. nuevas uh -huh. personas, es muy cierto. Y que el Señor ha perdonado todos sus pecados. Y <laughs> cómo es ver una iglesia también con un avivamiento de ese sí, tipo, ¿verdad? Todos sí. cantando, alabando, riéndose, saludándose, abrazándose, bueno. En este tiempo, pues tenemos ciertos protocolos, ¿verdad? De salud que no podemos hacerlo. No podemos. Pero nadie nos puede decir que no nos riamos <laughs> ni que nos gocemos, ni que llenemos nuestras bocas de, de gozo. Reír, riendo, cantando y proclamando. Martín Lutero, el famoso ah, reformador. reformador bíblico, él dice lo siguiente ah, al respecto: debemos de levantarnos con esta consideración, o sea. Tomemos esto en cuenta, que el Evangelio no es nada más que risa y alegría. Oops. No es más que risa y alegría. Y pone entonces el ejemplo de este pueblo que era libertado, ¿verdad? La alegría que propiamente le pertenecía a los cautivos es para aquellos que sentían la cautividad del pecado y de la muerte. Porque la palabra lo dice, cuando estamos en nuestros pecados somos candidatos a la muerte, a la muerte eterna, sí. a la muerte espiritual, pero cuando somos liberados, entonces claro que sí. sí. Reímos, cantamos porque estamos vivos, porque Dios en su poder nos ha libertado. Sí. Otra cosa más, en cuanto a este punto que estamos viendo, debemos de proclamar que la cautividad uh, en la cautividad no hay gozo y menos cánticos de alegría. Hemos visto a algunas personas cautivas Sí. Pues no, no están contentas, ¿verdad? No quieren cantar, están desanimadas. Y hay un salmo que nos describe cómo estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos antes de que llegara esa noticia. Sí, cuando estaban cautivos, cuando en estaban Babilonia. cautivos en sí. Babilonia. Hay un salmo que nos describe eso, es el Salmo 137. Muy bien. Y lo que nos dice el Salmo 137, vamos a leer del 1 al 6, dice Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destre su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Gracias, hermana. Ese es un panorama de lo que sucedía con todos los cautivos. Y esto sucede. Con los cautivos de todos los tiempos, pues no hay, alegría, sí, no hay alegría, no hay gozo. Imagínense: el pueblo de Israel es una nación que canta, ah, que alaban, que danzan, todo lo que hacen, ¿verdad? Sí. Demostrando esa alegría, esa felicidad y ese agradecimiento a Dios. Ahí no, se los puede imaginar, es que junto a los ríos de Babilonia, ahí en la orilla de esos tremendos ríos, ahí bien desanimados, tristes. Sus instrumentos, de los que ellos eran especialistas y expertos en tocar las arpas, estaban colgados ahí en los árboles. dice. Hay expresiones similares a esas, ¿verdad? Dicen, no, ya colgaron las arpas, ¿verdad? Sí. Y no querían cantar. ¿Por qué no cantan de esos cantos alegres que ustedes cantaban allá, ¿verdad? Y, y podríamos mencionar algunos, bueno, que en este tiempo cantábamos quizá con otros arreglos. Y ellos, no, dicen, no. No podemos en la cautividad y estamos tristes de recordar a Sión, dice, y no podemos cantar ah, esperando, ah, como dijimos, ese sueño de poder regresar Regresa. o salir de la cautividad. Y ojalá, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, tú que ya has salido del cautiverio, que, ah, que el pecado te tenía atrapado, eh, si algún día el Señor Jesucristo te hizo libre. Ojalá que tú no estés en esa situación de a pesar o la bendición de haber sido ya libertado y tengas momentos de estar triste, decaído, desanimado. Vamos a la iglesia. Mente hoy va a estar muy lindo. No, dice, no no tengo ganas de ir. Puede suceder, sí. pero ojalá que no, no esté sucediendo no, así, ¿verdad? Tenemos que recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros, esa salvación tan grande. Tenemos que agradecerle al Señor y regocijarnos porque es lo mejor, lo más grande que Dios nos ha dado. Sí, y la verdad es que, como mencionaste, grandes cosas ha hecho Jehová. Es lo que dice esta tercera uh -huh. línea en el versículo, bueno, los versículos 2 y 3, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, dice también. O sea, sí. los pueblos de aquel tiempo, los gobiernos, se daban cuenta de cómo Dios movía su mano. Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde cuánto tiempo hasta atrás. Así que nosotros debemos de a declarar que Jesucristo es nuestro libertador. Amén. ¿Qué es lo que dice Amén. la palabra del Señor? Eh, Lucas 4, en Lucas, 18. Ajá, en Lucas 4, 18, el Señor mismo, Jesucristo, dijo: el Espíritu del Señor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Amén. Son palabras de Jesús. Amén, qué poderoso eso, ¿verdad? Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos. Por eso cuando predicamos, por eso cuando usted da testimonio, evangeliza, mire, hay un nombre en el cual usted puede. Hacer, puede ser libre, acéptelo Amén. como su Salvador, acéptelo como su Señor, y Él es Cristo Jesús. Amén. Y decíamos entonces que los pueblos, las naciones, se daban cuenta de ese grande poder sí. de nuestro Dios. Hay un ejemplo, por ejemplo, eh, por mencionarlo, allá en Josué 2. 9:11, el pueblo ya había salido de Egipto aproximándose a la tierra prometida. Sí. ¿Qué es lo que sucede ahí en José 2, Josué 2:9:11, hermana Gladys? Sí, entraron eh, eh, dos um, espías a Jericó sí. y fue una mujer que los escondió a los espías. Y en Josué eh, del 9 al 11 dice así: Y les dijo, esta mujer, imagínense, y les dijo: Yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. Y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Mm. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el Mar Rojo para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. ¡Ay, qué expresión tan hermosa y poderosa, verá! Reconocemos, dice el impío, y ojalá que todos fueran así, reconocemos que el Dios de ustedes, el Dios de usted, hermano, el Dios de usted, hermana, el Dios de nosotros, usted que nos está viendo aquí a través de esta transmisión en vivo, el Dios de ustedes, dijo, expresó esa mujer, es grande, también en los cielos como lo es en, amén, la, en tierra. la tierra. amén. ¿Verdad? Gracias a Dios por ello. ¿Y cuántos podemos decir? Amén. Nuestro Dios es grande y él ha hecho cosas grandes, sigue haciendo cosas grandes y seguirá amén. haciendo grandes cosas. Grandes Gloria cosas a Dios. A él, bendito a sea el nombre amén. del Señor. Entonces, mire, terminando este punto ya, el, el autor, el escritor de este salmo, él supo lo que dijeron las naciones y estuvo de acuerdo con ello y por eso es que lo enfatizó con repetición y lo personalizó se convirtió en la declaración de lo que dios había hecho con ellos pero él dijo grandes cosas ha hecho jehová con nosotros. nosotros y muchos experimentan en este tiempo ese gozo de reconocer como a dios como el hacedor de grandes cosas, hermana amén, Gladys. Amén. Ah, y esto sucede en la iglesia cristiana. Los nuevos sí. creyentes, qué lindo, ¿verdad? La alegría de la salvación que llegan a experimentar, la alegría de la vida espiritual, la alegría del compañerismo amén, ah, con los amén. demás eh, eh, creyentes. Y por eso en todo momento debemos estar preparados para recibir a aquellas personas que llegan a las congregaciones sí. por primera vez, ¿verdad? Sí. Depende cómo las recibamos o cómo nos vean, esas personas seguirán adelante. Con gozo. Con mucho gozo, con mucha <laughs> sí, gratitud. Sí. Y vendrán también a unirse a la risa, al canto, y también proclamando la autoridad y el poder de Dios. Muy bien, Amén. nos vamos inmediatamente al, a la segunda parte, hermana Glais. Sí. De nuestro estudio. La segunda parte eh, con el versículo 4. Y es la oración y un entendimiento sabio. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Muy bien, esa es la petición que da inicio en la segunda parte de este Salmo 126. Haz volver nuestra cautividad, es decir, Señor, devuélvenos nuestra libertad. Por favor, haz algo para que regresemos a Jerusalén, a Sion, a la ciudad santa. Y aquí vamos con este primer punto que dice: la segunda mitad del Salmo 126 no niega la asombrosa alegría de la primera mitad, ¿verdad? Uh -huh. el gozo, de las expresiones, pero reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer. Así es. Regresan uh -huh. para Jerusalén, pero iban con ese propósito y con ese mandato de Dios que se lo transmitió al, al rey de Babilonia, a reconstruir el templo, a reconstruir, a reconstruir las la murales. ciudad. Todo estaba en ruinas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y en el retorno de los exilios se dieron cuenta de que había, como dijimos, mucho trabajo que hacer. Y la restauración apenas había, había empezado. empezado. Ya ¿sí? el poder salir de la cautividad era el inicio de toda esa gran restauración, ¿verdad? Uh -huh. Así que el, clan, el canto, o este sal, salmo, dice el escritor Morgue, es un clamor por una restauración. Completa. completa. Uh -huh. Así que podríamos imaginarnos, queridos amigos y hermanos, el sentido de alguien cuya vida es cambiada profundamente por Cristo Jesús. Esas personas están agradecidos y asombrados en lo que él ha hecho. Y pueden ser y pueden en el siguiente momento considerar qué tanto más se necesita hacer. Sí. Llega el gozo, llega la alegría, Hay la paz que se recibe cuando somos libres, ¿verdad? De la cautividad. Pero eso mismo nos hace tener ese pensamiento, ese sentir de que hay todavía algo más que se necesita mí, hacer para completar esa restauración. Así, es. Así que en este punto, ah, a ver, parece ser que tenemos un pasaje eh, cortito ahí ah, para tener una idea cuántas personas fueron las que se les dio esa Regreso. libertad y regresaron a Jerusalén. Uh -huh. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso, tu hermano ¿Ustedes hermanos han pensado? Pero ¿cuántos ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas personas regresarían? ¿Será que fueron unas dos, tres, diez. No, no, dice hermana Lisa aquí, ¿Y ¿por qué no nos lees para saber sí, en, en cómo en Esdras? Era ese grupo? En Esdras, en el libro de Esdras, el capítulo 2 del 64 al 65, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370. Esa era la cantidad, 42.370, sin contar sus siervos y sus siervas, las cuales eran 7.337. Y otra cosa, y tenían 200 cantores y cantoras. No me digas. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Así que sí, dime, es la verdad. ¿Se da cuenta usted? 42 mil personas, nosotros 3 mil que eran los que servían a todas esas... 7 mil Entonces era un grupo de a casi 50 mil personas regresando. Sí. Era una buena caravana, ¿verdad?, la que venía. Sí un grupo probablemente hicieron algunos viajes separados, por lo menos dos viajes. se habla aquí en la palabra de dios en el libro de esdras. así que la libertad fue general. esa volver a la restauración del pueblo fue en una bendición para toda la nación de israel que estaba cautiva. y allá van, entonces, de regreso. mira, la parte de lo que estamos viendo ahí en el... Uh, en el verso que leímos, número 4, uh, el, el escritor da un ejemplo, dice, como los arroyos del Negev, haz volver nuestra cautividad como no los arroyos importante. del Negev. Y los arroyos del Negev es una parte, un lugar muy árido, ahí en el lugar de, de Judea, ¿verdad?, ahí cerca de Jerusalén. Cuando está lloviendo, pues fluyen agua allí y llega, es el agua que viene de montes muy lejanos, y entonces aquellos terrenos áridos se llenan de agua. Esos, esos eh, arroyos podrían aparecer de repente y con un flujos poderosos que se les llama también como inundaciones repentinas. Uh -huh. Y eso era lo que pedía el salmista. Y eso salmista. era lo que pedía el salmista. Porque imagínense cuando, uh, cuando no hay agua, ¿verdad? Cuando hay sequía y de pronto ¡guau! se viene el agua inundando. Eso era lo que el salmista pedía también y escribía aquí, ¿verdad? Señor, haznos volver la cautividad, pero que sea como los arroyos del Negev, inundando con fuerza, desierto. con alegría y bendiciendo todo el terreno, todos uh -huh. los lugares áridos, ¿verdad? Así que uh, gracias a Dios por ello. Ahí el, el lugar ese del Negev era un distrito seco y estéril. En el verano, mmm, seco completamente, pero en el invierno era cuando venían esas lluvias poderosas que llenaban esos canales pedregosos y era realmente como un río de vida, ¿verdad? Ah, sí. Y esto sigue sucediendo en este tiempo. Hace unas cuantas semanas atrás vimos a noticias de que hubo inundaciones ahí en varias partes de, de, eh, el, de ese continente, ¿verdad? Que es árido, gracias a sí. Dios. Así que ellos pensaban entonces... Querían y deseaban que su retorno pudiera ser tan rápido como abundante. Sabemos que fueron varios meses de caminata, de regreso. Sí. Eran arriba de 500 kilómetros de distancia de un lugar a otro, pero a pie y con todo un pueblo caminando, imagínate. Y cantando también. Y venían cantando, claro que sí, eso era lo más importante, ¿verdad? Y dice, sin importar qué tan árida sea la tierra, Dios tiene el poder de mandar. Ríos vivificantes, así ríos es, que traen vida, ¿verdad? Y a propósito, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento el libro de Juan, capítulo 7 y verso 38, hermana Gladys? Nos dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que Muy dice, bien. el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, mira qué poderoso es eso. El que cree en mí, dice. De su interior correrán ríos de agua viva. Así ¿Y cuántos bien. de los que estamos aquí creemos en Cristo Jesús? Todos, ¿verdad? Amén. Y nuestros hermanos que están conectados también creemos en el poder salvador y vivificador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ríos de agua tienen que estar corriendo constantemente en nosotros. Amén. Hay algún trabajo, ¿qué tal? Allá cuando está bastante fuerte la tarea que hay que hacer, cuando andamos en la calle manejando con el free, eh, por el freeway, ríos de agua viva tienen entonces que eh, correr, ¿verdad? En nuestro, en nuestro ser. Bueno, vamos entonces a, a esta última parte, hermana Gladys, de nuestro estudio. Sí, los versículos bien? que tenemos para que los memoricemos, los, el versículo 5 y el versículo 6. Y dice... Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán Irán andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muy bien, no perdamos esa idea entonces de que vienen de regreso, la travesía es larga, pero hay mucho trabajo que hacer. Habrá que sembrar. Algo muy importante, ¿verdad? Y en nuestro tiempo también nosotros somos como labradores, como sembradores. Y vamos, pero va, veamos lo que nos dice aquí entonces, ya esta última parte de nuestro estudio de esta noche. Primero dijimos: los sembradores con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto es como una promesa, ¿verdad? Y la alegría de la primera mitad del Salmo 126 era real. El gozo. Lo dijimos, pero solamente era parte del panorama, eso solo era una primera parte. Con sabiduría el salmista se recordó a sí mismo y a todos nosotros que el gran gozo es a menudo precedido. Antes de que llegue el gozo, siempre habrá una temporada de lágrimas. De lágrimas y lo de hemos sacrificio. experimentado, uh -huh. de sacrificios, es cierto. Como si fueran semillas que sembramos, las cuales traerán una cosecha de regocijo, lágrimas como semillas que sembramos. El resultado llega solamente después de un largo periodo de trabajo arduo y de espera. Quizá Así nosotros, es. algunos de nosotros están en este momento sembrando esas lágrimas, con peticiones muy Amén. especiales, ¿verdad? Sí. Y es importante, hay una expresión que oíamos que dice, queremos cosechar la alegría, que todo esté bien, bravo, hu, hu, hu. sin siquiera... Haber sembrado lágrimas. Sí. No va a llegar así regularmente. Sin peticiones, sin sacrificios, sin súplica, sin clamor. Pero el Señor escucha las peticiones y Él da, pues, uh, el resultado, ¿verdad? Es esa cierto. cosecha, esa, ese fruto que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Bueno, me gusta este ejemplo. Mira, algunos labradores o sembradores empapan sus semillas antes de sembrarlas, como que las mojaran para que entraran ahí en tierra muy bien. Echan una semilla y una lágrima y así van por el camino. Este sí. pensamiento me gusta. En su canasta tienen semillas, las cuales son preciosas para él, pues tienen pocas de ellas, no son muchas, son pocas. Y es su esperanza estas semillas para el año siguiente, sí. o sea, cuando llegue. El tiempo de la cosecha, ¿verdad? Amén. Cada grano deja su mano con una ansiosa oración de que no se pierda. Imaginemos que el labrador no piensa tanto en sí mismo, pero sí piensa en su semilla y con ansias él se pregunta: ¿Prosperará esta semilla? ¿Recibiré una recompensa por mi labor? Y claro que sí, sí. la va a recibir. El, el segundo, la segunda línea de este último verso dice: Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí. La idea es aquí repetida, ¿verdad? Sí. Acerca de la semilla y las lágrimas y Bien. ampliada. Ejemplos, aquellos que han soportado mucho llanto. Si ellos verdaderamente la llevan como preciosa semilla, teniéndolas y echándolas con fe en Dios y en su promesa, pueden tener la seguridad de cosechar una gran y abundante cosecha. Amén. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Aquí podemos uh, preguntarnos uh, qué clase de semillas podrían ser esas hermanas Grace. Eh, yo, yo pienso que son las, las peticiones, las oraciones. Eh, pienso en las madres que están pidiendo por, por un hijo, eh, esposas que están pidiendo por un esposo que no quiere nada con el Señor. Eh, sabemos de testimonio de... Personas que han estado orando, yo conozco, conozco una pareja de pastores que ella estuvo orando 10 años sí. para que su esposo se convirtiera. Y el Señor contestó su oración y ahora él es pastor. Él es el pastor de él la congregación de con los dos, sí. ¿verdad? Y sus hijos también. Bueno, son lágrimas sí. ah, que se siembran, ¿verdad? Sí. Y en ella un... lloraba porque también el esposo lo tra la trataba mal, Sí y era se burlaba de ella y todo pero ella seguía fiel sembrando con lágrimas esa semilla orando siempre sembrando en esa tierra en esa tierra tan fértil verdad como la de nuestro Dios así que no nos desanimemos tenemos que seguir sembrando verdad y dice aquí el, 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 la línea número c la tercera más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas hablamos de que Todas estas semillas sembradas con dolor, uh, muchas veces con tanta ansiedad, pidiéndole al Señor, van a dar fruto. Amén. Van a Amén. dar fruto, como dijiste tú. Las lágrimas verdaderamente sembradas en fe traerán a su tiempo una verdadera cosecha de regocijo. Rego, sí. Pueden ser sembradas para recibir una regocijante cosecha en una temporada mejor. Amén. Y aquí tengo yo estas preguntas. Para mí, para ti, para todos nuestros hermanos. ¿Has estado sembrando en lágrimas durante este tiempo? Probablemente sí. Pastor, ¿cómo lo sabe usted? Podrá decir alguien, ¿verdad? Pero es que eso sucede, es natural. Y así debemos de continuar. ¿Por cuánto tiempo lo has estado haciendo? Es otra pregunta. Has estado sembrando en medio de la persecución y aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Creo que es algo que nos sucede a los hijos de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Pero sabemos que habrá una respuesta, es lo más lindo. Amén. El quebrantamiento, fíjense, sincero y la siembra fiel en oración constante hará, hará venir de Dios las bendiciones de renovación, avivamiento. Y obras milagrosas. Amén. Esperemos. Y si estamos sembrando con lágrimas de dolor, tristeza, ansia. Dios va a traer esos resultados de renovación, avivamiento y obras milagrosas. Amén. Entonces, aquí el salmista está enfocando esto tan importante, ¿verdad? Y al paso del tiempo, el sembrador puso su semilla y pensó y pidió y anheló que al año pudiera dar fruto. Y después lo podemos ver, ¿verdad? Contento, con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué son las gavillas? Son los manojos del trigo, la cebada, lo que se cosechó y se cosechaba en aquel tiempo, y viniendo con aquella sonrisa cargando eso para sí. sus eh, graneros o, o para sus casas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Así que, amados hermanos, a los creyentes, escuche esto, se les asegura que lo que ahora siembren diligentemente será bendecido de una manera abundante. Por Dios en el futuro. Así es. El escritor del Salmo, ¿cómo, qué interesante al escribir esto, ¿verdad? Sí. Al poner esto. ¿El pueblo de Israel prosperaría o volvió otra vez a ir cautivo? Han pasado por muchos problemas, sí. pero sí. hoy por hoy, usted puede ver que ellos pueden decir: aquí estamos, cargando esas semillas de gozo, de alegría, seguridad. Son una nación poderosa rodeada de muchos enemigos en aquel continente, pero siguen contando con el poder y la ayuda de Dios, ¿verdad? Así que hay que seguir sembrando, mis queridos hermanos, la semilla de fidelidad, justicia e intercesión a pesar de cualquier dolor que se pueda sufrir, sabiendo que habrá una gran cosecha de bendiciones de Dios. El Nuevo Testamento nos habla algo acerca de esto, hermana Glais, de sembrar. Lágrimas con dolor. Oh, sí. Eh, eh, Mateo, Mateo 5, tenemos las bienaventuranzas. Y nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación, uh -huh. sí. Tenemos otro más. Tenemos también eh, en 2 Corintios 9, 6, dijo Pablo, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Muy bien. Uh -huh. Qué hermosas promesas que podemos aplicar en todo sentido y en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Salmo 126. Dos partes, una de gozo, alegría, la noticia de la uh, restauración del pueblo, salir de ese cautiverio después de 70 años, y la segunda parte que nos habla, ¿verdad?, de un compromiso que hay, de la necesidad de completar uh, esa restauración Así divina es. que Dios ha. Uh, 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 Prometido, bueno, propició sí. o ha prometido para uh -huh. todos aquellos que confían en él. Y tenemos una conclusión, hermana Gladys. Sí, casi lo diste tú. Ah, <laughs> perdón. Este, sí. este precioso salmo que lo vimos, como dijo mi hermano Alan, en dos divisiones muy notorias, ¿verdad? La gratitud maravillosa por la liberación de la captividad. Es lo que tiene que ver en nuestros corazones, mis hermanos. Esa gratitud, dice, tiene que ser una gratitud maravillosa de regocijo por la cautividad, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nosotros somos libres por la gracia del Señor. Y la segunda parte, pues, que vimos que la petición para que la obra de Dios, la restauración... Nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos a Cristo, somos libres, pero nuestra familia, nuestros sí. allegados, nuestros amigos, ¿verdad? No conocen al Señor. Y entonces nosotros debemos de pedir también la restauración, la reconstru reconstrucción de, de esas vidas. Y sembramos, ¿verdad? Sembramos con lágrimas, pero así como empieza este salmo que termine también trayendo, dice, y presentando el fruto de la siembra, ¿verdad? Con lágrimas sembraron y con regocijo cegarán. Y, y lo mismo así empieza también el, el capítulo, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca llenará de risa. Y nuestra lengua, lengua de, de alabanza. alabanza. Muy bien, Ajá. así se completa entonces una. Ah, acción de gracias por la restauración Amén. divina Amén. y ese fue nuestro tema verdad cántico de gracias ya te imaginas cuando ah, tú lo mencionaste al principio que es uno de los cantos que el pueblo o los peregrinos que van para Jerusalén van cantando en todo el camino así es. con qué gozo lo harán verdad con sí, qué alegría sí. cuando el Señor hiciere volver sí. <laughs> gracias y a y Dios así pone... tenemos que andar nosotros claro que sí con gozo en todos los para caminos verdad Canaán espiritual Espíritu muy bien. Vamos Amén. a orar para darle gracias a Dios por Amén. este uh, estudio bíblico que culminamos. Padre, alabamos tu nombre. Sí, señor. Gracias porque tú tienes siempre los mejores planes para tus hijos. Amén. Gracias por habernos libertado de nuestros pecados, de sí, la maldad, sí. habernos libertado de la muerte, segura sí, sí. la muerte espiritual por sí, sí. medio de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado Salvador. Señor, gracias. Por cada una de estas elecciones, gracias por cada uno de sí, estos salmos, gracias por tu palabra completa que es, Padre, tan efectiva, tan Amén. positiva y poderosa Amén. para cambiar vidas, para Amén. seguir guiando, Padre Celestial, también a las vidas, los pensamientos, los hechos de todos aquellos que se acercan a ti. Amén. Bendecimos una vez más tu nombre. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos y amigos sí. que nos siguieron, a conectados a través de este medio y también nuestros hermanos presentes aquí en el Santuario de Iglesia del Nazareno de Oxnard. Gracias, amado Dios. Te pedimos que nos sigas acompañando y permítenos estar nuevamente en unos cuantos días aquí en este lugar para seguir estudiando de tu palabra, Señor. Anhelamos con todo nuestro corazón que tú nos hables, sí, sí. especialmente en estos tiempos difíciles y complicados. Amén. Amén. Oramos en el nombre de Cristo Amén. Jesús, Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en este estudio bíblico. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora, siete de la tarde, Amén. tiempo en California. Y mientras tanto, pues que la gracia del Señor Jesucristo, el amén. amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén, amén y amén. Le esperamos nuevamente a otra presentación más de Por el Camino de la Verdad, la próxima semana, a esta misma hora y por este medio digital. Mientras tanto, muchas gracias por su atención. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Por el Camino de la Verdad ha sido una presentación de las iglesias del Nazareno del sur de California.